Ahí está el Cookie Rivera, la ovación de toda la gente de Independiente. Hace mucho que no se ven, ¿no? Se conocen con la señora, todo, van a comer siempre. Fulgeri, Burruchaga, Batista. Sí. No se conocen con alguno de la tribuna, parece, ¿no? Pero aplaza un poco, aplaza. Cronómetro en cero, y estamos viviendo ya en Avellaneda, Independiente y San Lorenzo. Y el que se viene con la pelota ya es el jugador Acevedo, que estaba cortando y ganando en Independiente, era Leandro Fioda. Ya la estaba dejando por el costado derecho para Martín Fabro, que reemplaza a Matir. El que se viene por el costado derecho es el pelado, el uruguayo Ortegán, se venía para Fabro. En el área ya está Denis, el primer centro de la tarde. Sí, para que vaya al Rolfi. Armentero será fuerte, le va a quedar al Rolfi. No, la sacaba Méndez, cerrón que no se vino a darle. Otra vez ahora se viene con la pelota el equipo de Burruchaga, en este arranque los primeros 30 segundos del encuentro. Aquí la tiene Fabro, la van a cambiar hasta Marín, está por el otro lado el colombiano, creo que lo vio Ron, pero no se anima porque el que lo está presionando es el pocito Botinelli. De punta el que le da es el defensor Independiente Abraham, ahí la toma con sus manos el arquero Saja. De acuerdo con lo que presumíamos, ¿no? De pronto van Alvarado, Cuatrochi, Méndez, Sula y Botinelli al fondo, González y Acevedo se quedan por el medio trabajando en el tapón por la zona central de la mitad de la cancha de San Lorenzo. Darío Botini más libre y la vez sí Silvera, de acuerdo con lo que todo el mundo conoce, y según sus características, la vez ya abierto en la derecha, Silvera por el medio. El que marca por acá es Cerrón, se la estaba entregando para el colombiano Marín, para adentro va Germán Denis. Acompaña por acá el uruguayo Ortegán. Se viene con la pelota Ortegán para pegar, este le pega, este le pega. Lo que nos abrace, acaba de salvarse San Lorenzo de Almagro, le pegó Ortegán. Ahí va el tiro de Ortegán, que aparece por la derecha. Darío Botinelli, el Cuqui Silvera. Adrián González, de acá, ¡González! ¿Cómo están probando media distancia esta tarde, no? ¡Momento, Rexona! Ahí lo pega desde afuera. Esto tiene que ver también con la imposibilidad de los dos de llegar mucho más cerca, sin tener la necesidad de pegarle desde tan lejos. Ortegán. El que va a marcar es Botinelli, se va Fabro. Armenteros. En la pelota el arquero Saja, cerca sube Independiente, esto sigue por ahora 0-0. Se le pega y cae mal, porque no le pega a nadie. Y no le puede dar Armenteros. La Messi. Perdón. Primero Ram, es corner. Hay tiro de fila para San Lorenzo. Nos une la pasión, nos une CTI. Nadie en los palos, bien caro. Tiene libre de Bolivaria, chica. Se mueve 4-8 y va el Cuque. Mira que le quedó Botinelli. Ustari salvó al Independiente. Qué pelota, qué arquero. Se toma casi en el aire. Ahí sale un rebote. Y lo tuvo San Lorenzo. Este es el remate que está pasando. Lo tuvo San Lorenzo. Fabro. Si lo ves a Marín, lo hice. Y el colombiano es capaz de pegarla. Es capaz de pegarla. No lo cante. ¡Hace de arco! Y de lo más peligroso el remate, porque era difícil entregar la pelota en pase, solo abriendo a la izquierda. Está todo el remate, Saja fue bien, pero de todas maneras una pelota complicada, una pelota muy difícil y de lo más peligroso hecho por Independiente en este primer tiempo. Un mensaje de Saja para que se lo dieran a Adrián González, que lo tapen cuando va a patear a Marín, que no lo dejen patear libre. Por afuera va subiendo Abraham. No lo miraba Armenteros a Ortegán. Se viene el colombiano Marín. Sigue el colombiano. En el área está Denis. Se emociona Abraham. ¡Mira que salió!
Miren lo que le salió a Abraham. ¿De dónde le pegó a Abraham? No le tuvo confianza a Denis, porque si no hubiera ido a buscar el rebote. Denis estaba parado en el borde del área grande. Señores, final de la primera parte, final del primer tiempo. En la cancha de Independiente, Independiente y San Lorenzo están por ahora 0-0. Cronómetro en cero. Y empezamos a vivir los segundos 45 minutos aquí en la cancha de Independiente. De Independiente 0, San Lorenzo 0. Acá se viene con la pelota Fabro. Ya venía para el delantero Beni. El que ha marcado y el que recuperaba la pelota era Zula. El que va saliendo sobre el sector izquierdo es Darío Bottinelli. No hay cambio en Independiente en el segundo tiempo. No hay cambio en San Lorenzo en el segundo tiempo. Ya enseguida estamos repasando los amonestados de uno y otro equipo. El que sacaba por acá era el colorón. Ya la estaba dominando Germán Denis. La va cambiando por afuera para el colombiano Marín. Por afuera el que sube es Armentero. Por adentro que se viene Denis. Ahí la tiene Denis. Llegará hasta Fabro. La tiene Rolfi. Rolfi. Llegó hasta Fabro. Lo tira para Denis. Lo tira para Denis y para Armentero. Saca. Se enojó Burro, pega el grito, Martín, jugátela mano a mano, uno a uno, jugátela. De mano va a reponer Alvarado, en el área está la Messi, así la aguantaba Fulera. Armentero, Denis, Tula, la Messi. Silvera libre y habilitado. Silvera habilitado. Silvera, Silvera, Silvera para el primero. Silvera para el primero. Silvera para el primero. Malaguita, Malaguita para el gol de San Lorenzo. ¡Gol! ¡Gol! Porque salió campeón con Independiente. Cuando apareció San Lorenzo, la cancha fue ovacionado. Y ahora pide perdón. Ahora el Cuqui Silvera dice que San Lorenzo le está ganando al Independiente por 1-0. Qué bien la engancha. Aprovecha que se cae, por favor, Independiente. Pero la cambia de pierna y la pone totalmente cruzada. Lejos del alcance de Gustavo. Y así tenemos la oportunidad para sacarnos todas las dudas. Puede observarse que cuando parte el pase, Silvera está perfectamente habilitado. Lo gritaron, lo cantaron y lo disfrutan los hinchas de San Lorenzo. ¿Cuántos goles tiene Silvera? 5 goles, pero además un dato, de los últimos 6 goles que convirtió San Lorenzo, 5 los hizo Silvera. Marín, se viene Independiente. Orteman al arco. Orteman. Nos une la pasión. Nos une FPI. Creo que es interesante el partido, ¿no? Con imperfecciones, naturalmente, con desfelicidad. Va a ver amarilla para Alvarado. Quinto en San Lorenzo, Alvarado. Recordamos los amonestados. Cuatrochi, Jonathan Bottinelli, Darío Bottinelli, Méndez. ¡Rolfi! ¡Saque de arco! Ahí está, Independiente otra vez buscando ahora con Montenegro, pero desde afuera, ¿cómo le ha costado llegar a Independiente? Montenegro, Marín está libre por otro lado, creo que lo vio el Rolfi, sí lo vio, se viene con la pelota Independiente con el colombiano. Este es Vladimir, Denis ya está cerca del área, para marcarse viene Walter Acevedo. La van a dejar otra vez ahora para Fredes, Fredes lo vio el Rolfi y Montenegro, sigue por acá Fredes. Vamos a ver lo que hace Fredes, la sacaba el jugador Cuatrochi, se viene Marín, engancha Marín, le quedó para la derecha, lo tira con esa, arriba va a buscarla. Solari, la sacaba Méndez, y se viene otra vez el Rolfi, Independiente busca el empate. Bottinelli. Se había puesto muy bien Bottinelli, porque sabía que el Rossi iba a lanzar ahí. Montenegro, Tula, Orteman, Montenegro,
Quattrochi, se viene Independiente, Marín, Marín, el arquero ya se acaba de salvar a San Lorenzo de Almagro, tiro libre para San Lorenzo, quieren que lo paren, que no se apuren en el banco de San Lorenzo. Amonestado Errón ahora. Ortolani y Errón son los amonestados que tiene Independiente. Sí, señor. Saca otra vez con los puños. Los une la pasión. Los une CTI. Por un lado, los aplausos de la gente de San Lorenzo, Silvera retribuye los de la gente de Independiente también. Silvera ha sido vacunado por la gente de Independiente cuando salió al campo de juego. Marcó el gol de ese partido, no lo gritó y lo aplaude el público de Independiente. La Ferge, Montenegro, podrá empatar Independiente. Sosa, Solari. Solari le quedó para Ron, se viene con la pelota Independiente, acá se la tiene, ¿quién Freddy? Es el que se viene, Marín es el que aparece en el área, está Sosa, en el área está Deris, en el área está casi todo Independiente buscando el empate. Sosa, Rolfi, 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 sigue Rolfi. Bueno, 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 igual lo de Rolfi. La pelota que va a venir para Montenegro, Montenegro que mete aquí el primer enganche, luego lo llega con la zurda, meterá el remate cruzado, se pasa a más de un metro del palo derecho del arquero de San Lorenzo de Almagro. La cambiaba Abraham, la tiene Rolfi. Viene el centro de Marea, ¡Méndez! ¡Méndez! ¡Sí! Acaba de salvarse San Lorenzo. Rodríguez. Se va a retirar Darío Botinelli cuando lo advierta Horacio Elizondo. El centro, la pelota que viene para Denis. El bronce queda y Méndez termina rechazándola. Alvarado. González. Alvarado. Usain. Lavezzi. Lavezzi. Sí, se viene con la pelota Independiente, reclaman al banco de San Lorenzo, piden falta, Ruggeri está como loco, se viene para acá Sosa, se viene para acá Independiente, uy, 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 en que termina ese avance, Ruggeri está como loco con Elizondo, el centro que viene al área, ahí no, está, no, está Ruggeri, expulsado Ruggeri, señores, Batista va y se sienta en el banco, usted expulsado, Ruggeri como loco con Elizondo, es que Ruggeri le reclamaba infracción contra la vez y la jugada anterior, y el señor Horacio Elizondo echó al cabezón Ruggeri. 44 minutos tenemos de este segundo tiempo. Ahí está, la policía va a acompañar a Ruggeri. Expulsado Ruggeri. Lo que pasa es que no se va a poder reanudar hasta que se vaya a la cancha Ruggeri. 4 minutos más le está señalando el fondo al cuarto árbitro. Ruggeri como técnico Independiente puso en primera división al Kun Agüero. Ahora no escarmentamos con los proyectiles, ¿eh? Lateral para Independiente, lo fía Abraham, la buscaba Deris, la buscaba Deris, ¿cómo es? ¿Cómo se salió San Lorenzo? Nuevo tiro de esquina para Independiente, que va, que busca, que quiere, que sueña con el milagro. Deris de media vuelta, y la pelota que rebotaba no ahí, se viene Independiente, se defiende San Lorenzo, que final tenemos, acá la busca Sosa, y la Giola. No lo viste los abrazos, se salvó San Lorenzo. El cabezón es el que lo sufre. Independiente es el que se viene. Electrizante final. No tiene nada que hacerse el arquero Sosa cuando la pelota lo había superado y pega en el travesaño. El partido en su final es dramático. ¡Bum! El cheto es el que le grita a Jiménez. Pero en la vez si se da el tiempo, ¿eh? Le pegaba Ciola, va a ir Denis. La tiene Saja. No sabe, ¡qué pasa, cabezón! ¡Claro que ya está!
la va a reventar Alvarado, va a ganar, la sacaba Alvarado, el balón que se pierde por un costado, va a ganar, sigue peleando el campeonato, sí, ganó, San Lorenzo de Almagro, sigue peleando el campeonato San Lorenzo de Almagro, no quiere perder la pisada Boca, el gol del clásico lo marcó el Cuti Silvera. Buen arbitraje del señor Horacio Yungo. San Lorenzo está vivo y pelea el campeonato. ¿Cuánto vale un equipo que perdió 7-1 en el campeonato y que ahora lo han alcanzado a Boca? Si nosotros no hubiésemos perdido con Boca, no hubiésemos ganado los siguientes 3 partidos, sin duda. ¿Te gusta el equipo? Sí que me gusta. Estoy orgulloso de tener los compañeros que tengo. Pediste disculpas inmediatamente. Sí, porque la verdad que acá... uno pasó muy buenos momentos y malos también, así que la disculpa para toda la gente. Nosotros vamos a pelear los 2 campeonatos. Ojalá que podamos seguir así. Creo que con actitud y con ganas, teniendo mentalidad ganadora, se pueden conseguir cosas. ¿El empate era lo más justo en este partido? Sí, un empate que hubiésemos ganado nosotros todo bien. Hubo un equipo que siempre quiso contra otro que se agazapó, se jugó a la contra, que se controló el gol de esa manera. Pero el que más hizo fue Independiente de todo el partido. Muy importante para los jugadores, que entiendan de que los partidos se juegan así y que tenemos que luchar hasta el final. Oscar, ¿por qué te echó Elizondo? Ah, porque le protesté una... Me pareció que habían levantado la bandera en línea y le protesté una falta mal y me echó bien.